La cuarta prueba del 11º Campeonato Cruceros Interclubs del Estrecho se celebra este fin de semana en aguas de Estepona, una actividad organizada por el Real Club Náutico de nuestra localidad. Desde el consistorio animan a la participación de esta jornada de deporte y convivencia, que está abierta a todo el público que desee asistir. Es el Campeonato Interclub del Estrecho, donde se van a tener una jornada de convivencia, más de 22 barcos procedentes de La Línea, Algeciras, Sotogrande, Gibraltar, Saladillo y La Alcaidesa. Con este tipo de pruebas e iniciativas lo que intentamos es, como bien dice Manolo, y con el objetivo que tiene José Antonio, es acercar el mar a toda la ciudadanía. Así que desde aquí animaros a todos a venir mañana a ver esta espectacular prueba y todos estos barcos. La cafetería de aquí del puerto está abierta para todo el público y me están comentando que las charlas de esta tarde que también pueden venir todos aquellos que estén interesados. Hoy viernes tendrá lugar una charla de seguridad en el mar impartida por Alejandro Rodríguez, capitán de salvamento marítimo. Y mañana sábado, desde las 10 de la mañana, dará comienzo la prueba. Con este maravilloso litoral que tenemos ahora, ¿no?, y que podemos disponer de no solo los que quieran desde aquí aprovechar para invitarlos a que vengan al Club Náutico y puedan ver esta prueba desde aquí o al puerto, ¿no?, desde de las instalaciones de Marinas del Mediterráneo, sino desde todo el litoral. En el transcurso de la prueba mañana van a poder disfrutar de un espectáculo maravilloso, ¿no? Quiero agradecer antes que nada al Ayuntamiento de Estepona por la disponibilidad que tiene siempre para cualquier necesidad que tenemos. Pues no tenemos ningún problema y tenemos lo que nos haga falta, siempre lo tenemos. Y por supuesto, en esta prueba Interclub del Estrecho, a Manolo Raigón, a Marinas del Mediterráneo, por la disponibilidad que ha tenido siempre para facilitarnos los atraques y que la estancia de todos los barcos, sin ellos, pues no nos podríamos permitir hacer este tipo de pruebas, porque no tenemos capacidad para meter entre 20 y 30 embarcaciones de esta envergadura, ¿no? Una jornada para disfrutar del mar y de nuestra costa, siempre en función del viento. La regata Interclub es una liga que llevamos ya, no sé, 8 o 10 años haciéndola, y es una regata que se organiza en cada club, cada puerto de aquí del Estrecho y, bueno, de Estepona. Mañana tenemos un viento flojito, pero intentaremos dar una salida hacia Barlovento, o sea, buscaremos a lo mejor hasta el Velerín, una milla y pico, y vamos a ir por la costa, un poco también para hacerla más visible para la gente, ¿no? Por si quieren ir al paseo, a verla o algo. Los barcos empiezan a llegar, ya han salido algunos, empiezan a llegar esta tarde a partir de, no sé, de las 4 o las 5. Tenemos cerca de 30 barcos inscritos y dos de ellos de Estepona también. Tras la regata, el bar del Club Náutico ofrecerá bebida y unos callos recién hechos a precios populares, tanto para los asistentes como para los tripulantes participantes en la prueba. Gracias a este tipo de eventos podemos dar en la náutica como otra oferta más dentro de las que tiene el municipio de Estepona, que yo creo que muchas veces la náutica, con José Antonio, que tengo que reconocerle su pasión por el mar, y eso es una cosa muy importante en un presidente de un club náutico, pues muchas veces falta. O sea, hay que hablar de las cosas para que las cosas se sepan y que se sepan para que se quieran. Si no hablamos ni difundimos este tipo de eventos y la gente piensa que esto es una cosa para un grupo reducido, que son los que van a competir, como ha comentado Patricio, de los 20 barcos o 30 que van a venir, pues entonces nos quedamos cortos. Porque realmente aquí en las magníficas instalaciones del Real Club Náutico, todo, y en el puerto por supuestísimo, todo el mundo es bienvenido. Acercar el mar al ciudadano y poner en valor los deportes náuticos. Un evento deportivo que cuenta además con la colaboración de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y que está patrocinado por la tienda de material náutico y de pesca submarina Sportasaco.com.